Muy buenas amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo aquí en el GTA 5 Online, de nuevo en Los Santos, con mi moto tuneada. Fijaros qué guapa he quedado, tío. Mi ropa nueva, parezco otro. La verdad es que he dado un paso, he avanzado. Aunque solo sea por esto. Qué maravilla de moto. Oh, si pudiera tenerla en la realidad. Pero bueno, no es así, pero la tengo aquí en GTA 5. Mi dinero me ha costado, Nada, hoy tengo ganas de mambo porque estoy contento con esto de la moto y tal. Y digo, bueno, pues me voy a meter en una misión que pueda compartir con la gente, ¿no? Pero hay por ahí alguna misión, como es la de la fuga de la prisión y tal. Lo que pasa es que me intenté meter antes en esa y había como un fallo en la conexión. Así que voy a ir yo directamente a ver algún personaje, algún pez gordo. Voy a ir a ver a Gerald y a ver qué me puede ofrecer. Así interesante. Porque necesito pasta. Me he gastado mucho dinero en la moto. Y tengo que rentabilizar esto como se llama. Qué bonita. Mira, esos giros los hago nada más que para poderla ver. Bueno, vamos por aquí. Vamos a ir a ver a Gerard. Parece que ha parado de llover. Eso está bien. Sobre todo para los que vamos en moto. Un poquito menos si que patina. Bien. Bueno, vamos por aquí. Tengo que ir mirando el GPS, espero no darme la típica hostia por ir entretenido mirando a otro lado. Y Gerald ya vive por aquí, así que a ver si podemos llegar sin tener que dar mucha vuelta. Encontrar una forma de entrar a su casa que no sea dando una vuelta tan grande, ¿no? Este barrio es un poco chungo, ¿eh? Aquí no te puedes pasar mucho de rosca. Creo que Gerald va a estar por ahí dentro. Voy a meterme con la moto. Así, en plan. ¡Ah, qué bestiajo, ¿no? ¡Ay! Hasta la misma puerta. Vale, vamos a entrar. Vamos a ir a ver a Gerald. A este hombre, ¿qué ideas tiene para nosotros hoy? Dios mío, Gerard. Necesito mucha pasta. A ver qué me puedes ofrecer. No me ofrezcas mierdas. Ofréceme algo realmente interesante. Bueno, para quien no lo haya visto. Ah, ya estamos. Ser pionero no es fácil, colega. En cuanto destacan, los demás se van a por ti. Por eso unos machacas nos robaron el último lote. Nunca me habían faltado así al respeto. Pero ya conoces a tu amigo Gerard. Siempre va un paso por delante. Tengo un localizador en cada paquete. Llega hasta allí antes de que lo haga el intercambio y los pillarás con las manos a la masa. Te jure quiénes son los degenerados que nos robaron y recupera la mercancía. Hijos de puta. Y ahora la radio la quiero quitar, cabrones. No quiero radio. Ahora, vale, chicos. Dificultad normal, no, la voy a poner difícil, tío. No fácil, no, difícil. Que quiero pasta. Confirmar ajustes. Vamos, muchachos. Fusil compacto. Equipado. Invitando a otros jugadores. Quedan 27 segundos. Se están uniendo. Esta prueba es para 4 jugadores, así que estamos ya, el cupo está ya completo. El arma inicial es fusil compacto, he comprado balas, en fin. Y bueno, ya tenía balas, pero venga, que nos vamos, arrancamos. O sea, que nos tenemos que ir por ahí porque le han robado la mercancía aquí hasta el Gerald. Y hay que darle el pelo a los que le han robado. Así que va a haber aquí. Aquí va a haber palmazos. Eso, aquí tengo mi moto. Perfecto. Ah, por mi moto. Vamos, Shasho. ¿Qué pasa? ¿Vamos o no vamos? Joder, qué pachorra llevan, tío.
Venga, hombre, y ahí se ha quedado uno pillado, el tío. Compadre. Nunca había montado nadie en mi moto, qué raro me resulta. Menos las notas este. Qué tío más raro. Qué gente más rara hay aquí. Yo también seré raro para ellos, claro. Esto depende de lo que diga cada uno, ¿no? Ahora, como nos peguemos una hostia, vamos a salir los dos cuerpitos volando. Mira, aquí viene este con el coche aquí, todo macarrónico. A mí no me hagas la pirula y nos tires ahora, hijo de la puta. No, 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 no es por aquí, me cago en. Sí, es por aquí. Got a new clip. Vamos a ver, joder, mira, allí va uno que le he dado solo de... Tomar por el culo, cabrones, mierda. Mierda, mierda, que me están llamando ahora justo, qué putada. Qué momento más malo para llamar, coño. A ver, ¿dónde está? ¿Quién tira por ahí? Y
¿Y los otros compañeros? ¿Dónde cojones están, tío? Madre mía, qué aspecto. Qué aspecto tiene este coche. Y este pibe. Oh. Tenemos que ir a entregar esta mierda. No sé, el resto de los compañeros no sé dónde están. Ahí se habrán quedado, ¿no? Apagada, ¿ves? Espero que lleguemos pronto. Vale. Este tío es un sanguinario auténtico, pero ¿qué haces, tronco? ¿Dónde vas? ¿Qué hace este tío? Pues a ver qué cojones haces, tío. Padre, hay que buscar a los compradores. ¿Vas a buscarlos o qué hostia vas a hacer? Me cago en la madre que te parió. No sé, tío. ¿Dónde están los compradores aquí? Destruye las pruebas. Pone por ahí. Destruye las pruebas. ¿Qué pruebas? A ver, ¿dónde está la gente? Vamos a mirar el mapa. Coño, están todos aquí. Uf, qué lejos estoy, joder. Yo es que me he bajado ese coche porque la cara que tenía ese tío no me inspiraba nada de confianza. Además, me ha pasado con el coche por encima, hijo puta. Me voy a quedar yo ahí parado con ese tío, ¿sabes? Una cara de matón. Saltar por aquí, tío. Hostia, toda la policía. Tenemos a toda la palma encima, tío. ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos rápido. Madre de Dios. Tenemos a toda la palma, tío. ¿Dónde vas ahí? Estamos muy expuestos, tronco. Esta misión está siendo una putada, ¿eh? Este se ha ido aquí, mierda.
¿Qué tira, comandado? Joder, qué putada. Vidas agotadas. Hemos palmado. Bueno, a ver mis compañeros si son capaces de pasar la misión. Este es el chorizaco con el que he ido en la moto. Pero no sé. Destruye las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Nos sigue la poli a mogollón. Va a coger ahora este coche y no sé. ¿Dónde pretende ir? Al final hemos acabado todos separados, cada uno por un lado. Eso es lo peor que puede pasar, ¿eh? Madre mía, te van a acribillar, chicos. Fuera. Creo que hemos palmado. Hemos palmado, amigos. Hemos palmado todos. Así que... bueno, queda uno. Queda uno. Queda este. Queda este que bueno, le sigue todo Dios. Ha conseguido robar un coche. Y a ver si es capaz de... huir de la policía, porque... eso sería importante para poder acabar la misión con éxito. Aunque es que no sé muy bien qué pruebas son las que hay que destruir, la verdad. Es la primera vez que hago esta misión. Y no sé. Hostia. Hostia, tío. Hostia, yo sé. ¿Cómo se las gasta? Este dispara como una mala bestia. Madre mía, yo sé. Es una máquina, ¿eh? Joder. Joder, el Joseph. ¿Qué se va a quedar aquí? ¿Matando a toda la policía de Los Santos o qué? Bueno. Vamos a ver, Joseph. Solo nos queda Joseph en el equipo. Solo está él. Pues si no te atranques ahí. Vamos, Joseph, sal de ahí. Destruye las pruebas, tío. Es que no sé qué pruebas son. Tú sabrás. Eres aquí el experto. ¿Qué vas a hacer, Joseph? Hostia, qué tirazo le han dado. Lo que pasa es que debe ir bien protegido. Debe tener buena armadura este tío, ¿eh? Porque le han dado ya unos pocos de tiros y ahí está el hombre aguantando. Parece Robocop. Lo que pasa es que no sé muy bien lo que quiere hacer. O sea, no para de dar vueltas por aquí. De cargarse policía. Está haciendo una exhibición de lo bien que dispara, eso sí. Pero nada más, ¿no? ¿No acabará la misión? ¿O no la acabará? Oh my god. Yo sé, termina la puta misión. Ahí, ahí parece que están las pruebas. ¿Qué pasa, yo sé? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Quién hay ahí? Las pruebas están allí, yo sé. Vamos. Qué bien dispara el cabrón. La verdad es que hay gente que es una verdadera viciada. Mira, si tiene una pistola de oro, el cabrón. Tirarla. Es el colmo del chorizo. A ver, le han dado unos pocos de tiros, pero nada, ¿eh? Dios, se mueve bien. Vale, ya le ha tirado la bomba. Y
Otra ahí. Muy bien. Y ahora supongo... ¡Hostia! Yo sé. Yo sé. Yo sé. Bueno, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo de esta misión. No sé, ha sido un poco extraño. Pero bueno, ahí queda. Espero que la siguiente vaya mejor. Un saludete. Hasta pronto.